Bueno, te habrás dado cuenta que te pusimos unos tangos argentinos. No, no, no. Mariachi mexicano. Oye, Martín, me tienes en ascuas, mi hermano. Entonces, ya llega este hombre, te habla, empiezas a hacer tus estudios. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es que dices, aquí no es, es acá? Sí, ese fue el segundo, el primer clic fue ese, en realidad. Ajá. La primera llamada fuerte es encontrar respuestas bíblicas e históricas y lógicas dentro de la Iglesia Católica. Pero el otro clic, como el otro llamado fuerte, es que el joven que me comparte a Jesucristo me invita a que me acerque con ellos y empiezo a conocerlos. Y es un grupo de jóvenes que tienen un testimonio impactante, 100% radical. Recordemos que yo vengo de ser ateo, estoy con los testigos de Jehová, empiezo a creer realmente que los testigos son buenos y los demás son malos. Pero el católico que me va ayudando, no solo me va ayudando a conocer la fe y la Biblia, no. Me invita y me dice un día, vamos a ir a un baile. Le digo, no me gusta el baile, no me atrae el baile, vamos. Y vamos y hacen oración antes de bailar. Veo que en el baile nadie toma, cero cerveza, cero alcohol, agua de limón o limonada. Nadie fuma. En el baile terminan con una oración. Y además de eso, en el baile veo algunos muy abrazados y otros no. Y le digo, ¿por qué? Ya de por sí ya veía raro. Dije, ¿dónde me trajo él que hagan oración en un baile? Dice, es que así acostumbramos aquí. Los que son novios bailan un poquito más unidos, los que no, no. Bah, dije, qué raro. ¿Y los qué casados? ¿Eso ya no bailan? De hecho, la mayoría eran solteros incluso. Ah, okay. Porque eran casi todos jóvenes de la universidad. Es la otra cosa. Son católicos que conocen radicalmente a Dios, pero que estudian en la universidad. Algunos estaban haciendo maestrías. Que yo, por de donde vengo, de las raíces de ser ateo, eso me cuestiona más. Digo, no son gente que no sabe, no son gente que les falta inteligencia. Uno de ellos siempre me comentaba, estaba haciendo dos maestrías al mismo tiempo. Entonces me dice, vamos a ir a un juego y hacen oración antes de jugar. Ellos rezan el rosario en el campus de la universidad. Ellos salen a predicar en los camiones o en los autobuses. Entonces yo conozco católicos que viven radicalmente su fe, cero groserías, gente que hace oración. Que vive gente que su fe. Que vive su fe, 100%. Nuestra fe en vivo. Nuestra fe ahí en vivo, está. Al 100%. Gracias por el comercial. Y es que realmente eso fue impactante para mí. Nunca un testigo de Jehová me iba a decir a mí, es que los católicos no viven la fe, los católicos son borrachos, los católicos son adúlteros, los católicos esto. Yo conocí a esos católicos. De hecho, yo pensé que todos los católicos eran así. Después me di cuenta que no era cierto así, eran solamente ellos. Pero era gente realmente con un testimonio 100% cristiano, que la fe la hacían vida, en realidad, 100%. Eso fue el segundo llamado fuerte. Por ese lado, ya no había mucho que decidir en realidad. Si son gente que vive radicalmente la fe y gente que conoce profundamente la fe, eso me ayudó más fácil en mi regreso a la Iglesia Católica. Tú tienes una cantidad muy, muy interesante de literatura que está disponible, pero quisiera empezar mencionando este, ¿Cómo responder a los testigos de Jehová? Sí, ese es el último libro que escribí. Gracias a Dios tengo 10 libros escritos. El último es ese, hace 6 meses apenas prácticamente, porque es uno de los grandes problemas hoy en día. Los testigos de Jehová no solo hacen mucho daño por las doctrinas anticristianas, sino por la gran difusión que tienen. Entonces, en ese libro doy respuesta a los ataques específicos de los testigos de Jehová. La divinidad de Jesucristo, la Trinidad, la Navidad, los cumpleaños, la sangre, el paraíso, los 144,000, el Armagedón. Entonces, con la Biblia empiezo a explicar qué realmente dice la Biblia sobre todos estos temas. Pero lo tremendamente valioso de este libro, Martín, es que esto viene escrito por alguien que estuvo dentro de ellos. O sea, no es alguien que los estudió desde afuera, sino tú estuviste dentro, o sea que tú tienes todo el fundamento para saber exactamente los errores y darles entonces la respuesta desde una perspectiva sólida, una perspectiva completamente católica. También hay algo importante en este libro, que me ayudó José Fierro, que es un hermano que tiene mucha experiencia en eso, y hay una técnica tiburón, se llama, es una técnica especial para dialogar con los testigos de Jehová. Increíble. ¿Una técnica tiburón? Se llama técnica tiburón. Es muy sencillo, con un ejemplo, si a ti te dieran o a cualquier persona una opción, tienes que pelear con un tiburón, tienes dos maneras de cuál decides, en el mar o fuera del mar, y no hay más. Entonces tienes que decidir cómo peleas con un tiburón, en el mar o fuera del mar. Rápidamente uno va a decir fuera del mar. Exactamente, porque aunque sea algo de mucho peligro, su hábitat natural lo va a hacer más peligroso en el mar. El testigo de Jehová está preparado para dialogar. Es lo que te decía de equivocado, pero bien equivocado. No hay ninguna, yo creo que ni religión, ni iglesia, ni secta, ni grupo religioso más confundido y más dañado que el testigo de Jehová. Porque leen libros, pero libros y libros y horas que invierten, donde tú tienes que aprender a sacarlo primero de su ambiente. ¿Cómo hacerlo para que él crea que tú quieres aprender primero? Y segundo, usar documentos de ellos mismos para ayudarlos a pensar. Ellos están acostumbrados a hablar, pero no están acostumbrados a escuchar ni a pensar. Entonces, este libro, ¿Cómo responder a los testigos de Jehová?
tú lo presentas en una perspectiva, cómo nosotros podemos, con su lenguaje, con sus argumentos, cómo podemos nosotros plantar nuestra verdad. Sí, y ha habido muchos frutos, bastantes frutos. Tienes otro aquí también que va por la misma línea. Respuestas católicas inmediatas a las sectas, a los protestantes, a la nueva era sobre la Biblia. O sea que aquí vas un poco más allá de testigos, sino aquí también nos hablas de otras sectas o de otros grupos ya cristianos. Aquí vamos a hablar la nueva era, terrible enemigo de en este momento. Respuestas católicas inmediatas. Sí. Es el libro que más nos han pedido, es el libro que más usamos en los cursos, que vamos a las parroquias a dar los cursos de defensa de la fe, porque así la gente rápidamente y de una forma sencilla, como lo hacíamos hace unos minutos, damos respuesta a las principales objeciones. Por ejemplo, el bautismo de los niños. También ellos nos dicen, bueno, se explican los argumentos, pero se usa mucho la Biblia. El Salmo 51.7, Romanos 5.19, Hechos 16.31, Marcos 1.8-9, Hechos 16.14. Y empieza uno con la Biblia a explicarlo de una manera sencilla. Por eso el nombre, Respuestas Católicas Inmediatas. Ahí me dice como 10 citas diferentes a las que me habías dado antes. Sí. O sea que ya vamos por 40 citas. ¿Qué vamos por ahí. Vamos, ¿verdad? Por ahí. Y entonces hay uno más también, dentro de todo esto que tienes, que todos son importantes, pero no tenemos tiempo de mencionarlos todos, hay uno que me llama también mucho la atención, que creo que sería poner esto en la práctica. Cristiano con coraje. A ver, cristiano me encanta con el coraje. Título de, sí, cristiano, de no encorajado. No, no, ni no, enojado, no, no, molesto, con ira. Ni malhumorado, no. Cristiano con coraje. Incluso en algunas parroquias me han dicho, cuando vamos a los cursos y conferencias que nos invitan, hermano, ¿no se habrá equivocado con el nombre? Eso y les digo, no, mire. Cristiano malhumorado. Si algo tendría que haber puesto. No, le digo, mira, ¿quién escogió Jesús de entre los apóstoles? ¿Quién era el que la Biblia presenta como un poquito más irritable o con coraje o con carácter? Ay, Pedro, por Dios. Y él fue el que eligió Jesús. Es decir, lo que hay que hacer con todo eso es redirigirlo de la mejor manera. Jesús lo sabía, lo entendía y lo lanzó. Se trata el libro de 30 consejos de la Biblia para personas que quieren vivir radicalmente la fe. Yo les hago una pregunta y se la hago a usted. Si usted quiere acelerar el reino de Dios en su familia, ¿cuántas bendiciones quiere y en qué tiempo las quiere recibir? ¿Quiere una iglesia más viva? ¿Cuánto y en qué tiempo lo quiere hacer? Si usted quiere acelerar el reino de Dios, tenemos que hacer 30 consejos, cuando menos, de la Biblia, si queremos que el reino de Dios se acelere ya. No llorar, no quejarnos, hay mucha gente llorando y quejándose, no, le digo, lo que queremos es que el cristiano tenga el coraje suficiente para ponerse enfrente de este mundo, contra todo el mundo, y diga, esta es la mejor opción, si no la quieres vivir, no hay ningún problema, yo sí la quiero vivir, y en eso me voy a lanzar. Martín, es que si vamos a la misma persona de Jesús, Jesús fue un hombre con coraje, Jesús venía a instaurar el reino de Dios, y no anduvo con wishy-washy, no anduvo con medias tintas, Jesús sabía lo que venía y lo hizo decidido, porque él quería cumplir y hacer la voluntad del Padre. Esa es la misma actitud que tenemos que nosotros. Sí, por eso dice Jesús, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es lo que hay que hacer. El reino de Dios tenemos que arrebatarlo. Ahora ya. Tenemos que dar pasos concretos. Es el carácter. En ese libro lo que hago es que el carácter del cristiano, y sobre todo el que quiere servir realmente a Dios, tiene que modificarlo. Uh-huh. Si no lo modifica, vamos a estar haciéndolo muy lento. Necesitamos que el reino de Dios se implante, se establezca, y usted y yo, todos los que están mirando y escuchando, podemos hacerlo. Pero hay que dar los pasos correctos. Son 30 consejos de la Biblia para acelerar el reino de Dios. ¿No crees que el primer consejo, y no está en tu libro, pero me lo voy a atrever, y yo sé que me van a odiar después de que diga esto, es dejar de calentar banca y levantarnos y decir, si no, ahora, ¿cuándo? Y si no, ¿yo quién? Sí, definitivo, y sí está en el libro. Yo lo titulo Las Vacaciones del Rey David. A ver, ¿cómo es eso? Sí, porque realmente eso es lo que la gente piensa. La gente incluso tiene una tendencia a pensar que a la iglesia se va a no hacer nada, simplemente a mirar. Tanto así que yo en broma y en serio les digo que hay personas que llegan y se sientan en la misma banca. Y cuando alguien está ocupado le dice, disculpe, esa es mi banca. No, sí, dice, ahí está mi marca, dice, esa es mi banca. Yo, ¿qué es lo que hace? Nada, nada. O el hijo, yo les digo, y lo puse en el libro, y el hijo que le pregunta al papá, oye papá, fui al catecismo y me dijeron que hay catequistas, lectores, ministros, servidores, religiosas, gente ayudando. ¿Tú qué eres? Que todos tenemos una vocación a servir y ayudar. ¿Tú qué eres? El papá se siente acorralado y dice, yo soy como pecero, como el pez. Sí, como el pez, dice. ¿Y el pez? ¿Cómo que como el pez? Dice. Sí, le dice el papá, ¿qué hace el pez? Y el niño dice, pues el pez nada. Ah, eso es lo que hago yo, dice, nada, no hago nada, dice, yo voy pero no hago nada. No, tienes que convertirte en un protagonista de la historia. La historia de Dios, la historia de la salvación, la historia de los hombres, la historia del mundo, la marca la gente y otros esperan que escriban por ellos. Usted, yo, todos los que nos miran, no deje que otras personas y menos personas, organismos contrarios a lo que Dios quiere, hagan la historia.
Usted y yo tenemos que hacer la historia, convertirnos en protagonistas de la historia y dejar la banca. La banca no es para el cristiano. La banca es para otras personas, pero no para un cristiano que quiera hacerlo en realidad. Lo ha dicho Martín. Yo lo apoyo 1,000,000% de lo que acabas de decir. Hace muy poco estuvo el padre, el Santo Padre, en Alemania. Y dicen que en el discurso que él dio en Frisburgo, uh-huh, dicen que fue un discurso bastante fuerte, mencionó algo bien interesante, Martín. Él mencionó a madre, a la Beata Teresa de Calcuta. Y dice que a la Beata Teresa de Calcuta le preguntaron en una ocasión: oiga, madre Teresa, ¿qué es lo que tiene que cambiar en la iglesia? La típica pregunta, porque en la iglesia hay muchas cosas que tienen que cambiar. ¿Qué piensa usted, madre, que tiene que cambiar la iglesia? Citado el Santo Padre. Y dice que la madre Teresa de Calcuta, esas respuestas geniales de ella, uh-huh, dijo: sí, en la iglesia sabe qué tiene que cambiar. Usted y yo. Ándele. Mejor respuesta no puede haber. Sí. Si quiere que la iglesia cambie, si quiere que el reino llegue a su casa, si quiere que la parroquia cobre vida, si quiere que la iglesia lleve el reino de Dios, usted y yo lo tenemos que hacer. Y es otro capítulo del libro también. Oye, llama... Martín, pues, ¿qué pasó? Estamos en sintonía. ¿Tuviste este programa antes? No, le llamo El Cerillo Soy Yo. Es uno de los capítulos, se llama, de hecho. Cuando ¿El cerillo o el fósforo? Iba a ser el fósforo. El fósforo soy yo. Vamos a un lugar y siempre hay gente que nos dice: ah, aquí la gente no trabaja, la gente no es responsable, no es madura, no es puntual, no quieren comprometerse. Siempre hay esa queja de algunos de que las cosas no están bien. La gente llega tarde y le digo: disculpe, hermana, y usted sí llega temprano. No, no, dice, por eso digo que aquí todos llegamos tarde, no estamos comprometidos, no somos responsables. Digo, entonces parte del problema. No, no, si hay que hacer algo, hay que dejarnos de la mentalidad equivocada de pensar que es otro el que tiene que hacer. No, la Virgen María dijo: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí. De hecho, yo le digo a las personas: no piense tanto en su hijo, su hermana, su papá, la iglesia, el párroco, el gobernador o el presidente de un país. Si usted está esperando a que otros hagan lo que tienen que hacer y usted no lo hace, el problema va a seguir. Si nos quedamos esperando así, el círculo sigue avanzando. Lo que hay que hacer es un día tomar conciencia y decir: tengo que empezar por mí, por mí. Si mi hijo no cambia, mi hija no cambia, mi esposa no cambia, mi esposo no cambia, mi papá no cambia, el coordinador, el sacerdote, el obispo... Yo tengo una responsabilidad y yo tengo que ser el fósforo que encienda a mi alrededor. Yo soy luz para el mundo y Dios me puso para eso. Y usted que me mira tiene que ser el fósforo donde quiera que esté. No piense en los demás. Si se espera a los demás, usted puede quedarse esperando muchos años sentado en la banca y nada, el problema va a aumentar. Un día hay que ser luz del mundo, usted y yo, empezar por mí. Yo creo que ya se arrepintió de haber puesto este canal el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy le está lloviendo sobre mojado, le está lloviendo duro, pero... es Dios que le está hablando a usted, porque esto que estamos hablando, créame, esto es importantísimo escucharlo hoy día en la iglesia. Ya, tenemos urgente. Que dejarnos de pensar que para mañana, no, no hay mañana. La iglesia tiene que moverse hoy. Y miren al Papa Benedicto XVI, a Juan Pablo II, cómo la iglesia nos ha estado continuamente. Lo que leíamos, Martín, de donde partíamos, lo que le dijo el Santo Padre a los obispos de Guatemala, y se lo dice a todo el mundo: hay que evangelizar. Y hay que evangelizar ahora. Ahora, un término que me gustaría, esto todo, ¿cómo tú lo pones en ese contexto de evangelizar las culturas? Nos dice el Vaticano II que la cultura es el modo propio de cada pueblo de relacionarse con Dios, con el pueblo y con la naturaleza. Uh-huh. Esa es la definición del Vaticano II. Uh-huh. Cultura es el modo propio particular de cada pueblo de relacionarse con Dios, con el entorno, con el ambiente y con el pueblo también. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que evangelizar las culturas, es llevar, no llevar una cultura, sino más bien llevar a Dios a toda la cultura, todo lo que envuelve al hombre en su relación con la religión, por supuesto, las cuestiones sociales, económicas, políticas, etcétera. Ver al hombre de una manera integral en todo su ambiente y alrededor. Allí tiene que llegar Jesús. El Déjame Jesús meterlo. De nosotros no es como la secta donde yo y Dios, Dios y yo, y se acabó todo. A ver, tú que hablas claro y no tienes pelos en la lengua, Martín. Un Dios que tenemos metido en muchísimas casas, el aparato de televisión, que hoy día es el que controla las mentes de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nosotros, de todo el mundo. ¿Cómo vamos a evangelizar ese aparato de televisión en casa? Dos cosas con eso y con otros medios, son tiempo y discernimiento. Uno tiene que saber cuánto tiempo invierto y cómo discierno lo que sale allí. Si no, por eso también el nombre del título, católico con coraje, cristiano con coraje, es porque si no discierno, no tengo el valor suficiente para en internet, televisión o radio, controlarlo y decir: yo esto no tengo por qué verlo, o yo le cambio de canal, o yo apago el televisor. Sin esas dos cosas, la cultura en realidad nos va a comer a nosotros. En vez de nosotros llevar a Dios, que es lo que pasa muchas veces al revés, la cultura nos absorbe y nos hacemos al modo de pensar de los demás. Con un barniz de católico, con un barniz de cristiano, por fuera parecemos que creemos en Dios, pero nuestros valores son absorbidos por falta de discernimiento y tiempo.
tú sabes muy bien lo que el Papa está diciendo, porque está diciendo mucho de lo que dijo también en Alemania. En Alemania nos advirtió que nosotros los cristianos tenemos que cambiar al mundo, pero dijo el Santo Padre, desgraciadamente lo que está sucediendo es que el mundo nos está mundanizando a nosotros. Sí. En lugar de nosotros cristianizar el mundo con sus falsos evangelios nos está mundanizando. Y hoy día podemos, tú lo dijiste muy bien, andar con una careta de que yo soy católico, soy cristiano, pero cuando si me quitan esa careta y descubren lo que hay dentro de mí, van a encontrar un mundanizado. Sí, realmente, es un cristianismo disfrazado en realidad. Por eso es el otro libro también que se llama Soy Católico y qué. Soy Católico y qué es precisamente, es un llamado radical a que cada persona, un día cada católico tiene que decir, yo no quiero ser de la multitud. El problema no es si somos católicos o no. Hay millones de católicos en el mundo, aproximadamente 1.300 a 1.400 millones de católicos en el mundo. Creo que ahora dicen que ahora somos ya billones. ¿Se imaginan? Problema entonces no es números, es si usted y yo y todo católico, ¿cuál es tu postura frente al mundo y frente a lo que te rodea? Un día tienes que decir, yo ya no quiero ser de la multitud. Que San Mateo capítulo 20, versículo 29, ese pasaje es famoso y es lo que escribo en este libro, a que la persona tome la decisión. Tienes que tomar una decisión real, concreta y radical de decir, soy católico, el otro es católico, pero yo soy un católico diferente. Yo quiero ser del grupo de los dos ciegos, no de la multitud. Hay católicos que se drogan, hay católicos que se emborrachan, hay católicos narcotraficantes. Muchos narcotraficantes no son ateos ni satánicos. Hay católicos que permiten el aborto, Martín. Hay católicos que permiten el aborto. Hay católicos que están de acuerdo con las relaciones completamente ilógicas de la unión entre hombres y mujeres, etcétera. A ese punto esos son los que yo creo que están en el Club de Vicente. ¿Tú conoces el Club de Vicente? No. ¿No? No, ¿a dónde va la gente? Okay. Allá donde Vicente, con permiso de todos los Vicentes, no los estoy insultando. Pero hay muchísimos, Martín, que esa es su filosofía. ¿A dónde va la gente? Es lo que está de moda, es lo que todo mundo hace. Que es el relativismo que también nos está continuamente alertando el Santo Padre. Hoy día estamos perdiéndolos, estamos queriendo quitar los patrones que tenemos, las normas, los mandamientos de la ley de Dios, la doctrina de la iglesia, lo que es inamovible. Porque eso no son multiple choice. Yo no puedo escoger qué de aquí me gusta, qué de aquí no me gusta. No, señor, o lo toma o lo deja. Sí. Es mejor, de hecho, es mejor, si no quiere tomar uno realmente la fe, entonces sí, declárate ateo. Pero no podemos estar jugando con Dios y diciendo, soy católico y haciendo todo lo contrario. Precisamente es lo que se ha caído. Hay una gran multitud de hermanos en la fe que fueron bautizados, primera comunión, bautizados, confirmados, casados por la iglesia y después está vendiendo drogas. Primera comunión, casado por la iglesia y tantas cosas más y después contrarias realmente al plan de Dios. El aborto, la homosexualidad, el hurto, la mentira, tantas cosas. Simplemente, ¿qué hacer, hermano? Mire, no se preocupe. Si alguien quiere vivir así la fe, va a ser un católico, pero no va a vivir la fe en realidad. No va a ser un católico verdadero. Pero oye, si usted que me está oyendo o nos están mirando, hermano, un católico que dice, yo quiero ser un buen católico, tienes que tomar la decisión. No puede ser nunca igual que la multitud. ¿Y qué le dices a esos hombres en nuestra América que dicen, no, yo tengo un corazón muy grande, yo tengo un corazón que es un condominio, puedo tener varias mujeres ahí sin ningún problema? Pues hermano, si quiere quedarse con el condominio, quédese con el condominio, pero no diga que es católico. Dígame, mejor que se dedique a vender casas o renta condominios, pero no diga que es católico. Si es católico, que tiene que tomar conciencia un día. Ser católico, decíamos hace un rato, es un estilo de vida. El cristiano, cuando cristiano acepta a Jesús, ese es el problema, sigue a Jesús. No solo lo tiene como alguien para aspirina o de recuerdo, de ayuda, de auxilio. No, no. El cristiano tiene que tomar la decisión. Yo sigo a Jesús y sigo el estilo de Jesús, el camino de Jesús. No hay problema si no lo quiere seguir, pero tiene que aceptar que no está en el grupo correcto, en el camino correcto. No basta estar en la iglesia correcta. Hay que hacer lo correcto también. Haz de cuenta que yo soy un hermano y te digo, hermano Martín, yo soy católico, fíjese. Yo voy, Navidad no me falla, voy a misa. El miércoles de ceniza me la pongo y no me la quito por 3 días. Yo doy $1, Martín, yo soy católico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me viene usted con todo ese cuento si yo soy católico? ¿Qué me dirías? Hay dos formas de ser católicos. ¿Qué me dirías a mí si yo te veo? Yo te diría, Pepe, mira, Pepe, si tú quieres seguir así, sigue así. De hecho, hay muchos católicos que son así y hay otros que ni eso hacen. ¿Y sabes qué? Vas a decir que sigue siendo católico, no te preocupes. Pero si un día te decides a ser un católico de verdad, tienes que tomar una decisión. ¿Qué quieres ser, Pepe? ¿Católico de verdad o católico de la multitud? ¿Católico como todos o católico que digas tú, yo estoy siguiendo realmente lo que creo y lo que Dios quiere? ¿Qué quieres ser tú? Ay, ¿quieres tomar una decisión? Yo te diría, Martín, pues voy a comprar tu libro porque yo quiero decir,
soy católico y qué. Ah, pues cómpralo tú, yo te diría, tienes que tomar la decisión. Eso es lo que explico ahí en realidad. No quieres ser, no hay problema, pero puedes decir soy católico. Hay niveles de ser católico, católico al 1%, al 5, al 10. Tú quieres pocas bendiciones, no hay problema. No vamos a estar de enemigos ni contrarios. Pero si un día te lanzas y quieres todas las bendiciones de Dios y toda la salvación de Dios y todo lo que Dios tiene para ti, entonces sí, da los pasos correctos para que quieras ser de la multitud y pararte enfrente y decir soy católico y qué. Tienes que dar pasos para poder lograrlo. Ay, pues tú eres muy gentil como le contestas a la gente con un montón de cosas. Yo soy más brusco. A mí me vienen con toda esa serie de argumentos que yo mismo me puse. Yo le diga, tú eres católico a tu manera. Mira, esa es la mejor manera de no ser católico. Yo iría peor, sí. Quizá insultante. Le diría, mira, hermanito, quítate el título, mejor. Ponte, no sé, el club de Mickey Mouse. Hay otros muchos. O métete al club Atlante de fútbol, a otros clubs que hay por ahí. Pero el catolicismo, y tú dijiste el fundamento. Catolicismo es un estilo de vida. Si usted no está viviendo su fe, usted no está en la dirección que Dios quiere, que es todo esto que estamos hablando. No es solamente el catolicismo, entiéndalo una vez, no son solamente una serie de dogmas, una serie de ritos, incluso de liturgias a las cuales yo puedo practicar, que son importantísimo eso. Pero si todo eso no pasa a ser vida, estamos todavía quedándonos muy corto, Martín. Sí, definitivamente. El catolicismo, el cristianismo es Jesucristo. Y Jesucristo es una persona viva y que tiene un estilo marcado que nos dejó de vivir también. Vivir la vida al estilo de Jesús. No me queda mucho tiempo, Martín, y yo quisiera que ahora fuéramos a una cosa que te quiero pedir. Ahora, hemos hablado duro. Hemos hablado cosas aquí que yo sé que hay gente que están bailando samba en su silla. Qué bueno, perfecto, de eso se trata. Pero ¿qué le dices a la gente que se ha sentido un poco confrontada con esto que hemos hablado? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo pueden dar ese giro para ponerse en la dirección correcta? Un día hay que tomar la decisión de reconocer que uno está mal, no los demás. Yo estoy mal. Si usted dice, yo creo que sí, tal vez algo de lo que dijeron, pienso que no estoy muy bien, ¿qué puedo hacer? Número uno, tiene que reconocer que está mal. Tiene que reconocer que es un pecador. Dos, que no puede cambiar de vida. El problema es que la gente piensa que va a cambiar de vida. En la misma iglesia, yo les he preguntado muchas veces, ¿usted piensa que si se decide hoy va a cambiar? De 99, de 199 dicen que sí. No, usted no va a cambiar, hay un Salvador. Salvador es Jesucristo. Usted necesita aceptar que Jesús salve su vida. A eso vino a morir por nosotros. Después de que uno reconoce el pecado y pide perdón, acepta un Salvador. Dios está esperando eso. Dios está esperando que un día le digamos a Él, Señor, perdóname, me equivoqué, estoy mal yo, te pido perdón, cambia mi vida, salva mi vida, transforma mi vida y da el paso para vivir una verdadera fe cristiana, iniciando bien con Jesús y después con los sacramentos, la Eucaristía, la confesión y todo lo demás que nos va a ayudar a continuar en esa relación con Jesucristo. Tú conoces perfectamente bien aquella famosa parábola de el fariseo que está en el templo. Y se está dando baños de pureza, yo doy el diezmo, yo cumplo con los mandamientos, yo no soy como la porquería esa que está ahí. Era el que se creía que estaba muy bien, y el otro que está tirado en tierra, y ese no se atreve ni levantar los ojos, la humildad, ¿no? Sí, San Lucas Señor, 18. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Martín, has dicho una tremenda verdad, mientras no lleguemos a reconocer nuestra carencia, y que solos no podemos, y que lo sabe el Señor, no salimos del hoyo. Es como un alcohólico, cualquier persona que tiene un problema. Usted no va a ir al médico cuando está sano. Yo no conozco a nadie que ha ido con un médico y diga, doctor, yo le quiero pagar la consulta porque mire, me siento tan bien que le vengo a regalar $100. Uno va cuando tiene necesidad y es cuando el médico lo puede ayudar. O sea que el primer paso es reconocer mi carencia. Segundo, reconocer que yo no puedo. Tercero, reconocer que hay quien sí pudo y que puede, que se llama Jesucristo. Y el paso siguiente es hacerlo, entregarnos a Él. Sí, dejarnos vencer. Es como la lucha libre. Tienes que dejarte vencer. En vez de ganar, déjate vencer por Dios. Dejarnos vencer por Dios en todos los aspectos. Pero es curiosa la paradoja, es dejarnos vencer para tener victoria. Porque en Cristo es que somos victoriosos. Es ahí donde está la victoria. ¿Qué paradoja? Cuando nos rendimos a Jesús es cuando entonces somos victoriosos. Por eso termina la parábola diciendo, humíllense y Él los exaltará. Ajá. Alto, muy alto. El que se humille será ensalzado. Mi hermano, podemos tú y yo estar aquí horas y horas porque realmente has tocado algo, puntos muy importantes. Pero yo quisiera ahora darte todos los recursos que tú tienes a ponerlos a disposición de toda nuestra querida gente que ya están diciendo, ¿dónde yo puedo obtener todo esto? Aquí van. Para sobre todo las personas de radio, lo tiene usted en pantalla. La página donde pueden entrar y encontrarte es www.defiendetufe. Todo junto.
todo, no me le ponga cosas en medio. Defiendetufe.com. Y Martín se atreve a dar su teléfono, prepárate muchacho. Y es el 480, ese es el área, 598-4320. Este teléfono es en Phoenix, Arizona, el estado de Arizona. Lo repito, 480-598-4320. Todo este material también se encuentra en librerías católicas, la gran mayoría de esto, Martín. Sí, en muchas librerías sí, otras no. Pero sí, está este, el otro de cómo leer la Biblia con provecho, el otro que escribí, lo que usted debe saber sobre el fin del mundo. Ah, y lo del curso en defensa de la fe en los CDs. Ay, que eso ha sido excelente. Espérenme un minuto, por favor, que esto es importantísimo. Martín ha desarrollado todo un curso para estudio en grupos parroquiales, en grupos familiares, donde a través de 26 CDs les brinda todo un curso de la defensa de la fe, que ya está aquí. O sea que no tiene usted que inventar el agua tibia, ya está hecho. Y esto es para trabajarse en pequeños grupos, en grupos parroquiales, en personal, grupos familiar, etcétera. Y también está disponible a través de la misma dirección que defiendetufe.com o por teléfono. My brother, mi querido hermano, te estoy hablando de Spanglish, como hacemos acá. Te agradezco infinito. No tienes idea, Martín. Tú nos has venido a como dicen, a hacer temblar un poquito, pero te agradezco mucho porque había que hablar cosas como estas. Gracias. Así que no te voy a decir adiós, te voy a reenganchar para que pronto nos volvamos a ver por acá. ¿Les gustó, Martín? Si no les gustó, véanlo la siguiente vez, porque vamos a hablar de cosas también muy interesantes.